Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a mi equipo de Fórmula 1 en 2025, el equipo Maxontin. Continuamos con la sexta temporada, pero hoy tenemos renovación o mercado de pilotos, donde podremos fichar a un nuevo piloto. Es verdad que estamos en mitad de temporada y voy a hacer lo que llevo haciendo todas las temporadas, y es apostar hasta el final por el piloto que comenzó la temporada. Y así que vamos a continuar con Carlos Sainz. Además, Carlos Sainz es el piloto perfecto. ¿Por qué? Podéis ver las stats, es increíble cómo ha mejorado y cómo lo hemos mejorado en el equipo, y fijaros que está al máximo. Vamos allá con la negociación, chicos, a ver si podemos aguantarlo en el equipo, porque está que es uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1. Sí, señor, firmamos por fin a Carlos Sainz la renovación para 147 días. Y bueno, ya tenemos a Carlos Sainz en el equipo hasta el final de temporada, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo está el campeonato. Estamos ahí lejos todavía de George Russell. La cosa no pinta fácil, porque George Russell está intratable con el Alfa Tauri. Bueno, y ahí podéis ver el mercado de pilotos, ¿no? Posibles fichajes para la temporada que viene. ¿Qué piloto vendrá al equipo Maxontin? Han pasado ya, pues, muchos pilotos como Tatiana, como George Russell, el mismísimo George Russell, que ahora está en Alfa Tauri. Estuvo en nuestro equipo. También pasó por nuestro equipo Tatiana Calderón, que hizo un gran papel. Y bueno, pues vendrán más pilotos, y eso será para la temporada que viene. Así que espero vuestros comentarios con los pilotos que os gustaría que formáramos equipo la temporada que viene. Hoy, Gran Premio de Gran Bretaña. Un gran premio duro, chicos. Un gran premio que siempre me cuesta mucho trabajo. Es uno de mis circuitos que no me gustan. Bueno, fijaros cómo tenemos el coche ahora mismo al máximo. Con esta nueva mejora tenemos el mejor coche de la parrilla. El motor ya no se puede mejorar más. Así que, chicos, vamos a ir al Gran Premio de Gran Bretaña. Será uno duro, será complicado. Y ojo, estamos en casa del líder, en casa de George Russell. Bueno, ya estamos aquí, chicos, en Gran Bretaña, y ahora vamos a la clasificación a una sola vuelta. Estamos en casa de George Russell, que seguro que quiere hacer una gran carrera aquí en Silverstone. Seguro que quiere hacer una gran carrera, pero tenemos que intentar seguir mejorando y seguir sumando puntos lo máximo que podamos, y sobre todo con respecto a él. Ponemos blandos y a la pista. 3, 2, 1, ¡vamos allá! ¡Wow, chicos! ¡Wow! Bueno, nada, aquí estoy grabando de nuevo Fórmula 1. Tenía un ratito después de llegar del trabajo, antes de que mi mujer venga, y digo, bueno, vamos a aprovechar y vamos a hacer Gran Bretaña. No es uno de los circuitos que más me interesa hacer cuando no tengo mucho tiempo, porque es un circuito que me cuesta. Siempre, no sé por qué, no tengo el ritmo que me gustaría. Aunque, bueno, he estado haciendo los libres y el coche va realmente bien. El coche va muy, muy bien. Pero ya sabéis que, no sé, es el tipo de circuito, sobre todo las curvas que vamos a ver ahora, nunca. Las hago bien una vez y en la siguiente vuelta me equivoco, ¿no? Es un circuito bastante complicado, ¿no? Ahora vamos a verlo, fijaros. Esta curva casi se coge a tope, la verdad que es una auténtica pasada. Pero estas son las curvas que más trabajo me cuestan. Bueno, ahí más o menos lo hemos hecho bien, pero fijaros cómo le perdemos un poquito de tiempo ahí. Y Max Verstappen nos ha recuperado ahí muchísimo tiempo. Hasta ahí, bien, pero ahí le perdemos tiempo. Tengo que ir puliendo esas curvas. Y es un gran premio que, si no, una cosa es otra. Y nunca me encuentro cómodo. Así que hoy tocará luchar hasta el final, a ver lo que podemos conseguir. Vamos a ver, ahí está el final, chicos. Estamos a punto de llegar a meta y ver la clasificación. Ahí está el final, se acabó. Vamos a ver el puesto, chicos. La pole no, claro. Cuarto. Bueno, está bien. No está tan mal para hacer Gran Bretaña. No está mal, me esperaba un peor resultado, teniendo en cuenta que estaba Verstappen. Fijaros, Verstappen en la pole, George Russell, Carlos Sainz por delante. Ojito, Carlos Sainz por delante, Nosotros, Leclerc por detrás, Bottas. Bueno, pues, chicos, la suerte ya está echada. Tenemos que ir a la carrera y darlo todo. Día complicado, pero hay que pelearlo. Bueno, chicos, ya estamos en Gran Bretaña y hoy es el día de la carrera. Por fin llegó el momento y vamos a disputar una carrera aquí en Silverstone.
Pero ya sabéis que mi Silverstone, pues me gusta mucho el circuito, pero no tengo el ritmo, no tengo el mismo ritmo como tengo en otros, ¿no? Por ejemplo, en el que corrí antes, en el de Austria, me encanta. Normalmente en hora y media grabo la carrera prácticamente. Y en cambio este de Gran Bretaña siempre me cuesta mucho más trabajo a hacer el coche, los ajustes, encontrarme cómodo para la carrera. Siempre me cuesta mucho más tiempo. Es un gran premio de los que cuando veo que me toca digo, uff, hay que tener tiempo de sobra. Y cuando me toca a otros, como por ejemplo Austria, pues, o Francia, o incluso Canadá, pues se me dan mejor, simplemente. Seguro que vosotros también tenéis un circuito que no se te da tan bien. Déjamelo en los comentarios. ¿Cuál es el circuito que siempre que te toca te molesta, ¿no? Te molesta un poco, ¿no? Bueno, chicos, fijaros la estrategia. 13 vueltas, pararemos en la vuelta número 7. Vamos allá, chicos, que esto empieza. 1, 2, 3, 4, 5 luces rojas. ¡Vamos! Salida en el Gran Premio de Gran Bretaña. Ojito que Russell no ha salido muy bien. A ver si podemos. Uy, madre mía. Me he colado ahí por el huequito que me ha dejado ahí Carlos Sainz. ¿Toqué con Carlos Sainz? Venga ya, hombre, casi no lo he tocado. Yo juraría que no lo he tocado, ¿eh? Bueno, sorry al compañero. Ya sabéis que yo nunca intento perjudicar ni mucho menos a mi compañero. Pero bueno, lo tenemos ahora justo detrás. Hemos hecho una gran salida y nos hemos colocado segundos delante de Carlos Sainz y George Russell. Ojo, que la carrera ha empezado tremenda, porque normalmente este circuito es complicado y si están por delante mis rivales, pues todavía peor. Pero hemos empezado adelantando en la salida, que es muy importante. Y ahora tenemos a nuestros principales rivales por detrás. Salvo Verstappen, ¿vale? Bueno, estas curvas ya empezamos, ¿eh? Ya empezamos con las curvas, ya sabéis. Ya sabéis que yo y las curvas estas vamos a tener un tira y afloja durante todo el Gran Premio. Habrá veces que bien, habrá veces que mal. Así que habrá que intentar, pues, a ver si podemos mantener un ritmo más o menos acorde para poder disfrutar de una carrera competitiva. Ojito que por delante está Verstappen. Pero mi principal rival del campeonato es George Russell. Y ahora mismo está cuarto. Es la mejor noticia que podemos tener. Vale, a mí me da igual quién gane hoy. Yo mientras quede por delante de George Russell y consiga recortarle poco a poco. Tened en cuenta que estamos prácticamente en el ecuador del campeonato. De la sexta temporada. Entonces hay que ir minando puntos. Y creo que, oye, el Gran Premio es de los más difíciles, es de los que más me cuesta, no es de los días para lucirse, pero ¿y si conseguimos ventaja? ¿Y si conseguimos estar por delante de George Russell en el día de hoy? Sería fantástico, ¿no? Sería fantástico para el campeonato y lo estamos consiguiendo. Por ahora estamos muy cerca de Max Verstappen y Carlos Sainz detrás. Lo tenemos ahí lo suficientemente lejos para que no tenga DRS. Pero ojito que George Russell sí está muy cerca de nuestro compañero. Así que, bueno, va a ser duro, ¿eh? Va a ser muy duro la parte de arriba. Luego está Leclerc, justo detrás de George Russell, pero ya está algo más lejos. Sin lugar a dudas, va a ser una carrera emocionante. Y creo que todo dependerá de la parada, ¿no? De si somos capaces de mantenernos aquí y hacer una buena parada, puede que consigamos quedar por delante de George Russell en Gran Bretaña. Lo cual es algo increíble. Y la verdad, no me lo hubiera imaginado, porque Gran Bretaña ya sabéis que para mí siempre es un circuito complicado, algunos abandonos, malos resultados casi siempre, pero hoy hemos cambiado, hoy tenemos una nueva mejora que estrenar del coche y tenemos un rendimiento muy muy interesante. Chicos, DRS permitido, al ataque. Bueno chicos, pues poco a poco hemos ido bajando el rendimiento, los neumáticos están ya llegando a su punto y fijaros que vamos a parar en esta vuelta. Me ofrecieron parar más tarde, no quise hacer 9 vueltas para luego hacer 4 con los medios. Creo que es más razonable parar estos ya, que ya estoy notando que no están finos y si sigo más tiempo va a ser peor, porque voy a poder cometer más errores. Fijaros que Verstappen se está escapando ligeramente, al principio tuve oportunidad casi de cogerlo, pero se está alejando levemente, estamos ahí, ¿no? 1, y algo, 2 segundos, por ahí más o menos. Y es el momento clave, momento de la parada en boxes, donde Russell, fijaros que ha adelantado a Carlos Sainz. Lástima, nuestro compañero, yo creo que ya de ahí Carlos Sainz puede aguantar cuarto.
De todas formas, llega el momento de la parada. Nosotros pararemos ahora y seguramente Carlos Sainz parará más tarde. A ver quién me acompaña, a ver si para ahora Verstappen o para Russell o ninguno. No lo sé. Vamos a ver la estrategia, chicos. Momento clave de la carrera de hoy. Yo creo que esto va a ser importante, ¿no? La parada va a ser el siguiente punto importante, porque más o menos estamos ahí, ¿no? George Russell sí ha adelantado, está a la misma distancia que yo tengo a Verstappen. Ahí estamos, chicos. Paramos, paramos. También para Verstappen, ¿eh? Cuidado hoy con el máximo 60, ¿eh? Bien, bien. Entrada, yo creo que perfecta, ¿eh? Entrada perfecta en boxes. Por ahora, fantástico. Adelantando en la salida, colocándonos segundos, entrando justo detrás de Verstappen. Buena estrategia de Mercedes. Y nosotros haciendo una buena parada. Ya sale ahí Verstappen, que ha parado muy rápido. Atentos, ¿eh? Atentos a salir rápido, ¿eh? Por ahí pasará ahora Verstappen. Y nosotros salimos rápidamente detrás. Bueno, bien, bien, bien. Una parada correcta. Una parada 2,4. Yo creo que hoy estamos clavando la parada. Venga, chicos, vamos, vamos. Ya podemos acelerar. Vamos a tope. Venga, bien, 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 parada. Madre mía, cómo se ha puesto Verstappen a 4 segundos y medio, tío. Madre mía, cómo se ha puesto tan lejos. Bueno, nosotros hemos parado, Verstappen y yo hemos parado. En teoría ahora la clave es ver cuando paren los de atrás, Russell y también nuestro compañero Carlos Sainz. Cuidado que me salgo, que ya estoy... En todo no puedo estar, en todo no puedo estar. Chicos, momento clave de la carrera. Ahora van a parar ellos y van a salir. ¿Dónde saldrán? ¿Delante? ¿Detrás? Momento vital, momento fundamental de la carrera. Porque si mantenemos Lando Norris fuera, no me digas. Coche de seguridad. Coche de seguridad. Bueno, pues esto puede fastidiar y mucho, ¿eh? Esto puede cambiarlo todo. Compañero en boxes y nosotros ralentizados, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, chicos, vamos a pasar por meta, a ver si nos, de qué manera nos afecta. Y fijaros, fijaros de qué manera. Fijaros de qué manera. Madre mía, no tenemos suerte. No tenemos suerte, estamos sextos. No puede ser. Bueno, chicos, se va a reactivar la carrera. Increíble, ¿eh? Mala suerte hemos tenido, ¿eh? Ha sido el safety car justo cuando ya habíamos parado y nos ha ralentizado. Y nos ha adelantado Carlos Sainz, que estaba en boxes. Nos ha adelantado Russell, nos ha adelantado Bottas, nos ha adelantado Leclerc. ¡Madre de Dios! ¿Cómo puede ser que tengamos tan mala suerte? Un gran premio de Gran Bretaña que tenía ahí para poder quedar segundo, lo cual, lo más importante, delante... Bueno, que no me digas. No me diga que primero va George Russell. Increíble la suerte que tiene este tío. Yo creo que aquí ha habido tongo o algo, ¿eh? No es normal. No es normal que George Russell esté ahí tercero. O sea, se pusiera cuarto, luego tercero. Oye, y le han hecho la parada... El abandono ha sido, el safety car ha sido perfecto para George Russell, porque se ha puesto primero. Y también Carlos Sainz también estará por ahí. Carlos Sainz tiene que estar ahí segundo o algo así, ¿eh? Bueno, pues nos va a tener que tocar remontar, pero es que nos quedan muy pocas vueltas. Y la verdad, estoy un poco mosqueado, ¿eh? Porque tenía todo controlado, había hecho una buena parada. Y la verdad, me fastidia. Bueno, también diréis... Bueno, Juan, ¿y cuando te beneficia, qué? Efectivamente, también es verdad. Cuando me beneficia, pues bien. Pero cuando me perjudica, pues muy mal. Ya lo sabéis. No, en serio, fuera coña, pero es que joder, tío. Porque estás haciendo una carrera buena, hemos salido bien. Cuidado que casi me como ahí a Leclerc, ¿eh? Madre mía, tío, he tenido que romper ahí los neumáticos. Estoy hoy fatal gestionando los neumáticos. Estoy conduciendo muy alocado. Y bueno, fijaros que George Russell está líder y encima marcando mejores tiempos. Ya no va a haber quién lo pare. Este va a ganar esto seguro, ¿eh? Bueno, estoy ya con los neumáticos ahí tocados y no me están agarrando lo que debería. Así retomamos el mejor ritmo. Fijaros que tenemos ahí a Leclerc y en teoría podría adelantarlos. Debería de adelantarlos. A ver si conseguimos el DRS y podemos conseguir adelantarlos. Sin DRS va a costar más trabajo. Una pena, tío, una pena, ¿eh? Teníamos en nuestra mano quedar segundos y lo más importante, delante de George Russell. La parada no ha sido mala. La parada no ha sido tan mala. Lo que pasa es que ha sido en un mal momento el safety car, ¿eh? Me ha perjudicado muchísimo, ¿eh? Fijaros que mi compañero también estaba por detrás y ha salido por delante. Si hubiera parado más tarde, pues posiblemente
hubiera conseguido. Cuidado, que me voy a salir y me va. Al final, verás el Gran Premio de Gran Bretaña. Verás que empezó siendo fantástico y va a acabar siendo lo de siempre, ¿no? Al final me veas, como me salga otra vez, tenemos sanción de 3 segundos. Estamos intentando, acercándonos a Leclerc, y voy a tener la última vuelta. Yo creo que voy a tener la oportunidad solamente en la última. ¡Oh, no, que se va el coche! ¡Cuidado que se va! ¡Ojo con Kvyat, eh! ¡Ojo con Kvyat, que estamos en paralelo! ¡Cuidado! ¡Me la tengo que jugar! ¡Ahí conseguimos por el interior! ¡Bien! Bueno, pues al final lo que voy a tener es que mantener el sexto puesto, ¿eh? Voy a luchar por el sexto puesto. Madre mía, el neumático ahí lo que me ha hecho. Es que normal, he tenido que bloquear con el Ferrari delante porque me iba a comer literalmente a Leclerc, que había frenado de más. Y eso al final ya, no sé, pasa, ¿no? No sé si os pasa que cuando frenas, haces un bloqueo, las siguientes curvas te agarra fatal, ¿no? Y bueno, es que he estado a punto de salirme, ¿no? Madre mía, chicos. Madre mía, este Gran Premio ha ido de bien a mal, ¿no? Ha ido poco a poco, sumando cositas malas y al final defendiendo el sexto puesto, ¿eh? Venga, chicos, vamos a pelearlo. Hay que hacer lo que podamos. Podríamos haber quedado segundos, incluso con un poco de suerte, ¿no? Podríamos haber ganado, pero no hemos tenido toda la suerte hoy. Y nos han adelantado en boxes, una parada correcta, pero el safety nos ha matado. Claro, cuando nosotros estábamos dando la vuelta para adelantar a los que estabas en boxes, nos han ralentizado y ellos han recuperado ventaja, ¿no? Una mala suerte, mala suerte totalmente. Bueno, pues George Russell gana, vuelta rápida, todo para él, en su casa, y hasta el final se acabó. Se acabó el Gran Premio de Gran Bretaña. ¿Qué hago, chicos? No puedo hacer nada, la verdad es que estábamos haciendo una buena carrera y al final, mal. Bueno, Gran Bretaña es que no, es mi gafe, tío. Es mi circuito gafe, no sé cómo lo hago. Ya puedo empezar y practicar lo que quiera, que siempre al final acabo teniendo un resultado más bien malo, ¿no? Bueno, es la verdad que tenía una nueva mejora del coche. Estaba ilusionado, había hecho unos entrenamientos libres bastante buenos. Hice una clasificación aceptable. Adelanté muy bien en salida y mantuve bien la distancia con Russell, con Sainz. Y Verstappen no se me escapó. Y luego llegó la parada. Bien, todo correcto, más o menos. Pero es que claro, es que el safety fue en un momento clave, porque me evitó poder ir al máximo. Y todo ese tiempo me lo recuperaron, ¿no? Fijaros, Verstappen estaba delante mía. Y luego cuando salimos del safety car, cuando salimos de la parada en boxes, estaba a 4 segundos. Sí, me había conseguido ahí en la salida. Seguramente será en la salida. En la salida de boxes, ¿no? Que hay que acelerar más y tal, pero salió muy por delante mía. Y al final ha quedado tercero, yendo primero sobrado. O sea, Verstappen y yo, claramente los más perjudicados. Obviamente yo perdí también el tiempo en boxes, por eso a lo mejor me adelantaron Bottas y Leclerc, pero madre mía, chicos. Bueno, pues fijaros cómo está el campeonato. Se pone más complicado, obviamente, porque hoy George Russell nos ha conseguido ventaja. Y el campeonato de constructores seguimos dominándolo, ¿eh? Ojo, 6 puntos por delante todavía sobre Alfa Tauri. Yo por lo menos esta temporada quiero ganar el campeonato de constructores, que está realmente bonito. El de pilotos está complicado, pero bueno, vamos a pelearlo. Quedan muchas carreras, todavía quedan por lo menos 10 carreras para terminar y hay muchos puntos en juego. Puede pasar, pero nos hace falta que tenga algún traspiés, digámoslo así, George Russell. Chicos, corríamos en casa de George y no ha sido la mejor de las carreras. Mala suerte, todo un poco. Bueno, vamos a seguir. Bueno, el duelo que tenía con Mick Schumacher, he puesto Mick Schumacher porque entre los que me daban a elegir, la verdad, me motivaba ninguno. Así que pongo Mick Schumacher porque es un ex compañero del equipo. Bueno, hasta aquí llegó el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Ha sido una carrera tremenda donde empezó fantástico y poco a poco ha ido a peor. Pero bueno, esto es lo que tiene la Fórmula 1. Esto es lo que tienen las carreras, chicos. No siempre se puede ganar y no siempre se puede ir arriba. Me gusta que pase de todo en las carreras. Y chicos, especial saludo para los miembros del canal. Como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.